¿No te he oído todavía? Ah, bien. ¡Esto que viene! Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Muy bien. Iba a venir a tomar una copa, pero veo que no hay nadie, está cerrado. ¿Es usted policía?
¿Pasa? ¿Ocurre algo? ¿Esto qué es? Hola, buenas. Lo estaba intentando mover, pero no hay manera, macho. ¿Es usted policía o algo? No, soy ciudadano, normal. Ah, no, como le veo con la pistola ahí. Ah, no. Venga, escúchame. Levanta las manos. Venga, hostia. Quietecito, ¿vale? Sí, quietecito. Levantada. Vamos a ver. Tranquilo, no me haga daño. Tranquilo, Vale, métete en el coche. Mira lo que habéis hecho a la puerta. Métete en el coche. Ponte el cinturón. Espere, podría... Iba a decir que se apartaba el coche azul para no molestar. Pues sí, no molesta, ahora no es no momento. Vale, ponte el cinturón. Y calladito. Haz lo que te diga y todo va a salir bien. Sí, usted tranquilo, por favor, no dispare, no es necesario. Lleva el cinturón, Sí, llevo el cinturón. Puta mierda, esta puta mierda. No me fío de los cabrones estos por aquí, no me fío. ¡Tú, aparta! Te gusta correr, con el Ferrari, cabrón. Sí. Cuando te he visto, tío, te digo, una polla el de las patillas es el 5, ¿sabes? ¿A limpiar coche o qué? ¿A limpiar el coche o no? Que te limpia el coche. Y los bajos de una tía también, la limpiamos, ¿sabes? Y ahora voy a limpiar más cosas. Qué cabrón. Oye, hemos pillado al... el Darkless nos ha confesado todo. Es que está aquí, El loco también, Igual. Da igual, me da igual. ¿Dónde se lo vamos a preguntar si está aquí? Bueno, pues vale. Bájate para abajo, tío. Venga, baja. Un momento. No, está silenciado, lo estoy viendo en la segunda pantalla. Bájala, vale, vale. Bueno, total, que estábamos ahí en Venice, tío, y le pillamos una escopeta. No, espera, que estoy en rol ahora. Ah, ¿estás en rol? ¿Qué cojones? Vale, pues... ¿Quién te Claro, que a mí se me hizo al principio. Mierda, robo de bagulaque, tío. Tira para adentro. Tira para adentro. Que se lo va a llevar todo, claro que vamos. Tenemos que ir, ¿no? No, pasa por comisaría, que no tengo balas. Madre. Date quietecito aquí, no te pasará nada, ¿vale? Ir. Vale. No te voy ni a cachear, mira. Vale, tío. Cogemos lo que coches. ¿Llevas un arma o qué? Se lo va a llevar todo el tequila, tío. Tío, es que tiene de todo, que yo lo sé. Bueno, pues que no hubiese confesado. Llevo una pistola. Y encima conozco, que es el dueño, tío. ¿Para qué se está haciendo también? Todo. Le he dicho que soy nuevo en la ciudad, porque yo de poli soy el mismo. Claro. No soy el mismo Tony, porque si no los crujo a todos. Claro. Le puedo decir que me pasa a mí. Yo le he dicho que conozco a todos. No voy a sacar ni nada, me voy a quedar quietecito. Vale. ¿Lleva mucho tiempo viviendo en la ciudad? Pues dos meses y medio. ¿Dos meses? ¿Y esa cadena de oro? ¿Qué es un recuerdo de tu madre? ¿El collar? Sí. No, el collar es... nos gusta vestir bien, la verdad. ¿Trabajas para alguien? Mira, ¿llevas pinganillo, una pipa en la cintura? ¿Qué? ¿Eres algún tipo de macarra? Soy segurata en un bar. Vale, calladito ahora, calladito, ¡Hasta para adentro!
Caballero. ¡Vamos, coño! ¡Pasa para adentro! No voy a entrar, no me apunte con un arma. ¡Pasa para adentro! No, no. ¿Cómo que no entras? Pues no entres. Ahora, ahí te quedas. Bueno, tranquilo, ¿eh? Quedan dos minutillos. Ok. ¿Qué estáis haciendo? No te acerques al coche, no te acerques al coche. Dile a tu compañero cálmate, que no se acerca al coche cálmate, que le pegue un tiro. Cálmate, caballero. Si acerca al coche le pegue un tiro. Cálmate, caballero. Está haciendo su trabajo. No, está haciendo su trabajo, no. Si toca el coche le pego un tiro. A ver, ¿vienes a hablar conmigo? No, vengo a hablar conmigo. Si te he dicho que pases, ¿no quieres pasar? No pases. No, no paso, pero a ver, me quedo aquí. ¿Qué no pasa? Tú no haces tu trabajo, ¿eh? Sí haces su trabajo y tú no haces el tuyo, ¿no? Yo sí, mi trabajo ¿qué es pasa? ¿Nos regalan los pinchos? ¿Los regalan los pinchos o qué? Mira, caballero, le he visto la cara, me explico. ¿Me has visto? ¿En qué? ¿En qué me has visto la cara? ¿Y qué? Pues que deja mucho que desear con esa cresta. Pues igual que tus pantalones, pringao. Venga, rapidito, que tengo prisa. Venga, ¿qué me das? ¿Qué me ofreces? Bueno, le ofrezco venga. Que salga con las manos arriba y... Sí. ¿Y qué? Y lleguemos a un acuerdo, caballero. Venga, deje de apuntarme si es tan amable, ve que tengo las manos arriba. Vale, venga. ¿Qué acuerdo quieres? Bueno, eso se lo pregunto yo a usted. Yo le acabo de decir que salga con las manos arriba... Si tiene rehenes, déjales salir, que no tienes la culpa de sus problemas económicos. ¿Le podemos ayudar a reinsertarse a la sociedad, caballero? No quiero reinsertarme, quiero la pasta. ¿Podemos ayudarle, caballero? Todo no necesito tiene... tu ayuda, quiero la pasta. ¿Te gusta el dinero? No, lo necesito, coño me gusta. ¿Lo necesita? Necesito ¿cuánto, el dinero. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto ha sacado? Necesito 100.000. 100.000. ¿Y qué le ha dado este negocio de barrio? No sé, 20.000 creo que hay aquí. 20.000. Más o menos. ¿Y qué le va a decir Paco a sus hijos cuando llega a casa y le diga que no tiene para... pague el seguro. El seguro, mira, me importa una mierda, Paco. Me importa una mierda. Paco, Pepito y tú mismo, ¿sabes? Tranquilícese, caballero. Bueno. Yo me llamo Tony. Vamos a hacer una cosa. Yo me llamo Pepito Grillo. Pepito Grillo, Pepito, todo tiene una solución, ¿qué quiere? A ver, hable. ¿Qué quiero? Vamos a ver, el 50% y salgo, me quitan los pinchos, ¿vale? Y aquí no hay disparos. O si no, me pongo aquí como un cabrón a disparar.
No queremos que dispare, caballero. Queremos irnos todos a dormir tranquilos, ¿verdad? Pues venga, el 50% me quita, te doy el 50% me quita los pinchos. Me parece correcto. Venga. Vale, deme el dinero en una bolsa que no sea la que lleva la cabeza o utilice la bolsa de la ¿Está cabeza. ¿Está claro el trato? Sí, sí, está claro. Vale. $17,500. La mitad, 8, 16, 9. 9, 18, venga, 9.000, toma. Para que digan que los gitanos no somos gente honrada. Bueno, 9.000, no, 8.500. ¿A ti qué te importa si soy gitano? Bueno, acaba de decir. Pues que bueno, los gitanos... pues si lo he dicho, ¿para qué me preguntas? Venga. Porque me parece si quieres, raro. Mira, me das un 20% gitano. Y te lo digo. Me das un 20% y te digo si soy gitano o no. No, ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque me parece raro que sea gitano cuando los gitanos... Vale, quítame los pinchos. Nada, menos tontería y quítame los pinchos. ¿Sabes? Quítame los pinchos, anda. Que yo ya te da la pasta. Compañeros, ¿me escuchas? Quitar los pinchos. Vale, perfecto. 10-4. Vale, caballero. Deje de moverse, que vale. No hace falta estar nervioso. A ver, tú eres el que va por ahí con un GTR, ¿no? ¿Cómo? Tú eres el que va por ahí con un GTR de la Guardia Civil. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Vais a salir todos detrás de mí, detrás del puto Audi? ¿Eh? ¿Qué Audi? ¿Qué Audi? El que tengo la espalda. Audi, claro, pues claro. Que, bueno, pues, veo que la policía, veo que la policía es inteligente y aparte despierta. Cámbiale el color, caballero, que eso canta más que. Bueno, se lo dices al dueño. No pensarás que iba a venir con mi bicicleta, ¿verdad? Pero caballero, usted está bien, necesita un bocadillo, necesita. Ah, vamos a ver. Que le veo nervioso y no estamos aquí, vale, para ponerlo. Se va haciendo tarde. Sí, quiero salir, tarde. ¿Vale? Ya hemos quitado pinchos. Ahora bien. Hemos quitado pinchos. ¿Qué pasa con los vehículos? ¿Cuántos vehículos van a ir detrás mía? ¿Todos? Un par. Bueno, un par. Vamos. ¿El GTR también? ¿El GTR también? No, el GTR no. Vale, venga. Voy a hacer una cosa. Espérate un momento. Venga, sal para afuera, con las manos arriba. Venga, sal para afuera. Ahí, venga, para afuera. Salgo ya. No, te quedas ahí, quieto ahí. Hombre, caballero. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué, pero? Mira lo que tengo, ¿vale? Pero que ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué me das tú? Caballero. ¿Qué me das tú por el rehén ahora? A ver, ¿qué necesitas? 50.000 pesos. Necesitas que estamos jugando con la vida de un rehén. 8.000, los 8.500 que te he dado, ahora me los devuelves. O le pego un tiro ahora mismo en la cabeza. No, tranquilícese. Baje el arma para empezar si quiere llegar a un acuerdo. Por favor, se lo pido, por favor, baje el arma. Nadie le está apuntando. ¿Y si no, qué? Si no, nos vamos a poner todos más nerviosos. Estamos aquí conversando. Usted quiere el dinero, ¿verdad? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Carlos? Sí, estoy bien. ¿Qué? ¿Eres tu cuñado? Acérquese. No te acerques. No, usted no. Acérquese usted, Pepito. A ver, ¿qué pasa? Le voy a dar el dinero. Vale. Y usted me da a Carlos. ¿Vale? Vale. Le voy a dar el dinero. Venga. ¡Tira para afuera, Carlos! Salgo. Venga. Acompáñale a la gente, acompáñale. Acompáñame. A ver si está bien. Vale, ya está, de acuerdo. Ya tiene usted el dinero y esa persona sigue viva. Muy bien. Ahora es hora de negociar otra vez. A ver. ¿Y le puedo hacer una pregunta si no le voy a importunar? Adelante.
¿Por qué no ha negociado primero eso? ¿Por qué tenía que hacerlo? También es verdad. Bueno, continúe. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Te doy el 20% si me das 3 segundos. Me gustaría llegar a ese acuerdo, pero no es posible. No puedo darle 3 segundos por un 20%. Le podría ofrecer 1.5. ¿Cuánto? 1.5 segundos. ¿Un segundo y medio? ¿Eso cómo se cuenta? ¿Un Mississippi Boy? No, se cuenta. Usted toca el coche y yo cuento 1 y arranco. Que son casi 2. Eso es mucho. Eso es muy poco. Muy poco tiempo. Eso es 1.5 segundos. Pues ofrézcame algo más, caballero. ¿Algo más? Sí. Te he dado un puto reón por 8.000 pavos. ¿Qué quieres? Hombre, bueno, por los segundos, caballero. No soy aquí el que pone las normas, ¿eh? Deme mínimo un 35% y le doy 2 segundos. Le agradezco que no le haya hecho nada a esa persona. Te doy los 8.000 y me das 5. No le puedo dar un 5. No, disculpe, pero no puedo hacerlo, ni por el 50% del botín. Bueno, 4. 4 segundos. 40% por 3 segundos y no te doy más. 50%, 4 segundos. No, 4 por 40%, 3 segundos. Y agradezco que no haya hecho nada a ese rehén. Ya. 40%, 3 segundos. 40%, 3 segundos. Le va bien a usted y nos va bien a nosotros. Venga, hecho. 6, 6, 10, 6, 6, 12, 6, 18, vale, 6.000, ¿vale? Mire, y si me da el 50%, va a ir solo un vehículo tras de usted. ¿Qué le parece? Me parece bien, correcto. De acuerdo. Pues pase la bolsa. Ahí tiene. Ya lo tiene, ¿eh? Sí, está correcto. ¿Ves cómo las cosas pueden salir bien, caballero? Ahora tranquilices, ¿eh? Hasta que no pegue lo que debo, no me voy a quedar tranquilo. ¿Pero tiene familia usted? Hombre, por supuesto que tengo familia. Si no, ¿por qué tengo que deber tanto dinero? Necesitan comer, ¿sabes? Lo entiendo. Por eso está así de nervioso. Claro. Porque necesita 100.000 para alimentar a su familia. Sí, señor. Pues sí que coméis. ¿A ti qué te importa lo que yo como? No, sin juzgar. Sin juzgar. Bueno, caballero. Venga, vamos ahí, rapidito, venga. Que tengo prisa. Cuando le demos la señal, usted puede salir 3 segundos desde que toca el vehículo y un vehículo irá tras de usted, tal y como hemos negociado. De acuerdo. Hasta ahora. ¿Qué coño hace esto aquí? Me cago en la puta madre que te parió. Me cago en tu puta madre.
los he matado a dos. Yeah. Estás, cabrón. Pero tela. Yeah. He fallado tela. ¿Qué pasa? Hijo de puta. Cabrón, he sacado el arma 3 veces, tío. Se me ha bugueado. Le he pegado 5 tazazos al cielo, tío. Qué cabrón. Me pasa mucho. Sí, pero es la primera vez que me pasa a mí de todo lo que llevo aquí, eh. A ver, no pasa mucho. No pasa mucho. ¿Y es la primera vez? Tío, si no tiene tiro, mira. Si juntamos todas las veces que nos ha pasado, tío, a todos. Tío, has intentado coger el GTR. Lo hemos cerrado. Sí. Que yo he girado la esquina y veo el GTR a mí con la puerta abierta. Digo, tío, la puerta abierta. Digo, me voy. Qué cabrón. Encima le ha salido bien. Qué cabrón. Qué perraco. Mira, ahora viene MS. Este, ¿no? Este es que le pegaba puñalada. Delante del Toyota, yo. A ver, pues chicos. Estoy delante del Toyota, eh. Sí. Estoy ahí delante. Montero, te acaban de acribillar a tiros, por favor. Roleale al MS. Oye, ¿me salva a mí o le hago? Uf, estoy mareado. ¿Cuántos años tiene el MS? ¿5 o 10? Pues no lo sé. Tiene 12. Joder. Pues lo estás roleando, ¿eh? Sí, lo está haciendo bien, chico, ¿eh? Y yo te pregunto al pulso y no me lo has contestado, cabrón. No leo nada, no veo nada. Es que no se ve, que cuando estás drogado no se ve nada. No, yo estaba muerto. Hostia, las letras de papel, capullo. Sí que ves el chat, cabrón. Pues no lo he visto. Excusa barata de... Ahora no, sí, ahora cabrón. Sí, con el coche robado... Cinco. Cabrón. Con el Audi este robado. Cabrón, ¿eh? Querrás que lleve uno de los míos. El Ferrari, ¿sabes? Lleva el Ferrari. Que lo tiene sucio todavía. Lo típico. Y además, dice 5 que le ha quitado la puerta del coche para montarse más rápido. No, me la ha roto el talco cuando lo he secuestrado. Me está hablando el MS y no me entero de nada. Madre mía. Sí, chavales, rolearle al MS, por favor. Voy a ser. Oh, qué pena, me lo he perdido. Lo tengo grabado. Lo he grabado.